Guillermo, antes de hablar de tu carrera, hay un tema que no podemos evitar que es el escándalo de la FIFA. ¿Qué pensaste cuando viste todas esas noticias que no paran de sucederse además con las horas? Sí, la verdad, obviamente que nos sorprendió a todos, pero en definitiva todos sospechábamos que alguna cosa estaba sucediendo durante muchos años. Y bueno, es algo que es una bola de nieve, ¿no? Que no para de seguir agregando gente y viéndose vinculada a gente muy importante, sobre todo dirigentes. Y bueno, realmente no sé hasta dónde va a llegar todo esto, ¿no? ¿Alguna vez pensaste que Blatter terminaría renunciando? La verdad que no, sobre todo porque hace poquito tuvimos la reelección y a tan pocos días darse la renuncia de él. Creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Pero bueno, si es para el bien del fútbol, bienvenido sea y ojalá que algún exfutbolista pueda asumir ese rol de presidente de la FIFA y darle más participación al jugador que él. ¿En quién estás pensando? No exactamente, no, quizás no soy la persona indicada para dar un nombre, ¿no? Pero sí se han postulado jugadores, o hay jugadores, digamos. Sigo manifestando jugadores porque creo que el jugador de fútbol nunca deja de ser jugador de fútbol, por más que pueda cambiar la actividad. Específicamente no sabría darte un nombre, ¿sí? O sea, sabemos que está Figo, que en algunos momentos fue mal Diego. No sé, exactamente no. Hay muchos exfutbolistas que se han dedicado un poco a la parte dirigencial, ¿no? Sería bueno que, repito, que le dieran participación. Obviamente con la preparación debida que deben tener para afrontar un cargo de tanta importancia. Antes de empezar la entrevista, me contabas que hace 4 años y 3 meses estás dirigiendo a River. Un tiempo muy largo para el usual en el fútbol uruguayo. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esa continuidad? Bueno, la ventaja es que vos vas conociendo todo el mundo de River, sus inferiores, sobre todo en materia de incorporación de jugadores, la forma de trabajar, ellos no van conociendo a nosotros. Y obviamente que después con el trabajo, a medida que las cosas van saliendo bien, le vas agregando determinadas cosas ya el trabajo existente, y seguramente cada año va sumando cosas que con la automatización y las charlas con ellos, las vas mejorando, las vas perfeccionando. Y bueno, siempre el trabajo a largo plazo puede tener un desgaste con los jugadores que nosotros estamos muy atentos a siempre, y por suerte no ha sucedido, o el desgaste con la dirigencia que tampoco ha sucedido, o con la hinchada, que al revés, no tenemos nada más que palabras de agradecimiento. Y bueno, o de motivación de parte nuestra al pasar tanto tiempo, pero no ha sucedido ninguno de esos ítems que te nombré. Siempre se ha visto motivado y hemos tenido una buena relación con todo el grupo de trabajo y jugadores, dirigentes, hinchadas, cosas que considero importantes. Obviamente que los resultados han ayudado y no ha habido ese desgaste que te decía anteriormente, pero obviamente que son cosas para prestar atención. Hasta el momento, repito que un poco el secreto de todo eso es que hemos funcionado muy bien, aparte obviamente de todo el trabajo.